bienvenido, nuevo año. Bienvenido 2022, nuevo año, nuevo ciclo. Bueno, por temas de bioseguridad y porque, bueno, también merecíamos un descansito, ¿no es cierto? Hemos tenido un resumen de lo mejor del 2021, todo el mes de enero. Pero bueno, volvimos recargados, volvimos con más fuerza. Ángeles o demonios, ya en este cuarto ciclo, imagínense, comenzamos el primer programa del año. ¡Qué emoción! ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Habrán renovado contrato con el Anonymous? Habrá que ver, ¿no es cierto? ¿Habrá pedido más plata para este año? No sé, pero bueno, ¿cuántas cosas han pasado? Bienvenidos una vez más, Ángeles o Demonios, reitero, en este cuarto ciclo, ya en este nuevo año 2022. Y mira, ¿en qué mes nos toca comenzar este nuevo ciclo? ¿En qué mes? ¡Febrero, loco! Así que bueno, será, sin lugar a dudas, un placer acompañarlos acá en Ángeles y Demonios por las pantallas de Palenque TV. Y para este primer programa hemos invitado a gente realmente que va a adornar con todo este nuestro primer sábado acá por Palenque TV. Así que bueno, ¡ya no más! Ya no más, ¿no es cierto? Apura, apura, me dicen. Ya no más, comenzamos a dar la bienvenida a quienes nos van a acompañar justamente en esta mesa de Ángeles y Demonios. Bueno, está con nosotros, damas y caballeros, el señor Miguel González. ¡Ahí está, Miguelito! ¿Cómo vamos, señor? Más flaco lo hago. Claro, mira, ya cierra, mira. Más flaco lo hago. Se nota que el matrimonio lo ha sentado bien a este caballero. No toda la vida podíamos ser felices, comer bien, disfrutar de una vida. Claro, tomar mucha agua también, ¿no? ¿Cómo va, Miguel? Bienvenido. Primer programa de este 2022. ¿Me vas a pagar? ¿Qué te voy a pagar? ¿Qué servicio me has hecho? A ver, señoras... Pero por favor, ¿por qué lo voy a pagar? Señoras y señores, usted sabe, lo hemos apostado, lo hemos dicho. Lo voy a sacar el teléfono, sé que no deberíamos hacer esto. Voy a mostrar. Habitualmente el señor Miguel González, o sea, yo, me tomo fotografías así. En el primer programa que me invitaron, ¿no? El Anonymous, ¿no? Claro. Nos hizo parte de ello. Entonces, el Gonzalo dice, no, sí, yo también me voy a sacar, te voy a mostrar. Lo apostamos la última vez que vine, me debe un pollo. Pero aclaremos, esta foto es de Miguelito González en el toilete. En papito, el toilet, ¿no? O sea, está sentadito. Este es el año actual, esto es en Oruro. ¿Es en una de las últimas? Claro, motel, motel. Pero acá no se notan las piernas. No. Pero bueno, ¿qué pasó? A ver, cuénteme, ¿qué pasó? Apostamos. Ya. El señor me debe un pollo. Me sacaba una foto igual. Claro, me dijo, yo te voy a mostrar, hecho al gallo, así, ay, no, conmigo, no. ¿Y qué apostamos? Un pollo. Un pollo. Algo sencillo, hermano, ¿no? ¿Pollo crudo o...? Lo que usted guste. Pero pollo. La cosa es que es pollo. ¿Al espiedo o broster? Lo que guste, hermano, yo todo. Yo he nacido para ser feliz, ¿no? Para ser flaco, hermano. Así que... Hoy le pago. Ya, muy bien, ¿o muy le bien. Pago el pollo o me tomo la foto en la pausa? No, el pollo, pues ya es la deuda. Ahora, la foto ya, vas por una segunda apuesta. A mí, plata y mujeres, ay, las caseras de la 12 no sirven, papi, no cuentan. Nunca me ha faltado. Muy bien. Bienvenido, señor Miguel González. Miguel. Comenzamos el año con pie derecho y quiero hacerlo con usted. Gracias. Acá en la Cocodú. Muchas gracias. Gracias por la invitación y nosotros pues a pasarla bien siempre. Siempre me agrada mucho, me siento de la casa. Soy de la casa, yo también pertenecí un tiempo acá a Palenque, así que bueno, me siento en casa. Bueno, con Tassin, como decimos. Uy, gracias. Me voy a mi trono. Con Tassin, por favor. Bueno, primera vez en el programa, es un placer también, como siempre, tenerlo acá en la mesa de Ángeles y Demonios. Otro hombre que también tiene muchas profesiones, es comunicador social, ha hecho mucho estudio social en cuanto a los medios de comunicación se trata. También me he enterado por ahí que ha hecho tablas, sí señor. Y bueno, también se ha dedicado a algo delicioso, que es por supuesto la cocina. Vamos hoy a conocerlo un poquito más a este caballero. Repito, primera vez en la mesa de Ángeles y Demonios. Déjeme dar la bienvenida, por favor, al señor Cristian Trigoso, acá a la mesa de Ángeles o Demonios. Primero de ese programa, ¿cómo le va, mi querido Cris? Placer tenerlo acá. ¿Cómo está? Un placer estar acá. Bien, bienvenido. Ángeles y Demonios, vaya, qué título. Ángeles o Demonios, vamos a descubrir hoy
asustados. ¿Somos demonios? No, no, usted nos va a contar que firma ángel o demonio. Bueno, otro hombre de los mil oficios le dio, porque bueno, eres comunicador social, de pronto también has hecho tablas y también ahora últimamente, pues hoy nos va a alimentar un poco el sábado, porque bueno, ha traído unas delicias también hoy, Chris. Esta pandemia nos ha dejado a todos para hacer emprendimientos, pues cosas que sabemos hacer, pues ponerlas a disposición, así que ya vamos a estar viendo más adelante qué cosas he traído para poder compartir todos en Ángeles y Demonios. Bienvenido, Chris, ¿eh? Gracias. Tome asiento, por favor. Hola. Bueno, para mí es una de las mejores voces de Bolivia. ¡Camote! Para mí. Viene del oriente boliviano, una voz pero espectacular. Le voy a dar la bienvenida a esta mesa porque hoy nos va a deleitar con su hermosa voz, además pintón. Hoy de la mesa es lo que soy más chato, te digo, ¿eh? Porque todos hoy me han tocado puro altos. Este es el más alto de la mesa, así que bueno, hoy doy la bienvenida al maestro Jorge Rivera. Acá, Ángeles o Demonios, acá está Jorgito. Bienvenido, mi querido George Cueva. Ahí está Coco, ¿eh? Hermano, qué lindo. De la última vez que te invité, noto algún cambio en tu rostro. Lo veo más feliz, no sé. Más suelto lo veo. ¿Cómo estás, Coco? Bien, gracias a Dios. Hemos bajado unos kilitos, la verdad. ¿Qué todos han bajado? Yo no me he subido. No, está bien. ¿Ha bajado? ¿Cuánto ha bajado, Jorge? Bueno, he bajado unos 4 kilos. ¿4 kilos? Vamos por unos 10 kilos. ¿Ha comido menos? ¿Está sufriendo? ¿Qué pasa? No, estoy comiendo normal, solamente que ahora estoy haciendo ejercicio y la dieta del lagarto, que después te voy a comentar cuál es. ¿Y está haciendo gym? ¿Está haciendo? Sí. ¿Abdominales? Claro que sí. ¿Flexiones? Más que todo la dieta del lagarto. por eso. Bien, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Laburando esta pandemia de pronto a los artistas? Sí. ¿Se está limitando un poquitito? Sí, la verdad que nos dio como un knockout, ¿no?, a todos los artistas, pero ya estamos levantándonos de a poco. Ya vamos a empezar otra vez con fuerza, ¿no?, a producir y a movernos en todo lo que es el ámbito de la música. Lo vi en escenario cantando los temas de cumbia, realmente fenomenal. Me han llegado unos videos de Jorge Rivera con el grupo, ¿no? Parece un grupo internacional, ¿te parece, no es cierto? Sí, bueno, es mi orquesta. Prácticamente son gente muy, muy buena, muy preparada, que da la impresión, ¿no? Y bueno, estábamos tocando en ese que tú me diste, en ese en vivo estábamos tocando en un aniversario que es de los Yungas, de por el norte de Yungas, en Mapiri, si no me equivoco. Ya estábamos allá, entonces la pasamos muy bien, muy bonito, ¿eh? Lo vamos a ver. Bueno, bienvenido, mi querido Jorgito, vengas a este lado, por favor. Vengas a este lado, mi querido Jorgito. Ahí está la mesa de Ángeles y Demonios. Hoy yo soy el más chato porque hoy todos son arriba del 1.80. ¿Cuánto estoy pidiendo? 1.73. Estamos. Jorge, ¿cuánto mide? 1.87. ¡Wow! ¿Estás jugando basquetbol? No. ¿Qué deporte practicabas? Aparte de lagarto, te digo. Ah, aparte de lagarto. Lagarto. No, es fútbol, es practicado. ¿Sí? He sido arquero nomás. ¿Pero llegaste a profesional, no? No, en la practicando. Pero tiene pinta de arquero. Claro, ¿no? Nomás, en el tiene barrio. Pinta de arquero. Mientras no sea Lampe, está bien. Mientras no tenga esos atributos de Lampe que son tan malos. Patada voladora, ya atacando a Lampe. Si no se lo ve con las patas, no se lo ve con los pies, ¿no? Increíble. No, por darle una vez mucho mejor. Entonces, para olvidemos ese piso. Esas piernas no sirven ni para subir al micro. Sí. No vamos a hablar de fútbol. Pero bienvenido, estamos comenzando el año, primer programa del año del 2022. Es mes carnavalero. Ah, sí, bueno, tenemos como que comenzar con todo. Es sábado, además, son más de las 10 de la noche. Estamos entre el 4. ¿Cierto? Tú eres de B. Sí. ¿De dónde es, Cris? La Paz. Paseño. Miquille. Cruceño, pero malcriado en La Paz. Digamos. Ah, cruceño también. Ah. Mira, yo orgullosamente paseño. Sí. Achacacheño. ¡Oh! ¡Come gente! Bueno, para empezar, estamos acá oliendo rico, y no es tu desodorante, por si acaso. Estamos oliendo rico, tampoco tu perfume. Porque bueno, ¿qué tenemos acá, por favor, mi querido Chris? Cuéntenos. Ahí está una pequeña invitación para este viernes donde estamos entre amigos y poder compartir una delicia que es un emprendimiento familiar. Tú sabes que esta pandemia ha dejado a todos prácticamente, como decía Jorge, knockout a todos, porque hemos tenido que explorar cosas que no hacíamos y ponerlas a disposición de la gente, ¿no? Mira, en mi caso, yo soy comunicador,
sé de marketing, he estado ejerciendo bastante en el área de la comunicación social, sobre todo institucional. Pero mira que la pandemia nos ha dejado ahí. Y ahora, pues, hacer cosas nuevas, ¿no? La familia está primero. Y hemos hecho emprendimientos. Y uno de esos es el que les estoy invitando hoy a toda la gente para que pueda compartir. Son, pues, una panadería espectacular. En realidad es un proyecto de mi hermana que nos está yendo muy bien, te cuento. Y el caso no solamente es la panadería, sino que hoy en día hay bastante joven desempleado. Hay bastante gente en la calle. Y mira que este proyecto lo que está haciendo es de personas desempleadas que estamos ahorita sin trabajo. Mira, estamos generando oportunidades laborales. O sea, una desventaja como ha sido la pandemia y esta crisis económica, pues ahora te genera nuevas motivaciones. Ahora, Chris, ¿tú has ayudado a hacer estas delicias o tú ocupas de la parte de marketing? Marketing y la parte comercial. Ah, perfecto. ¿Verdad? Todo lo que es ventas y la parte comercial. Buenísimo el producto, ahí está una invitación para todos. Quiero que hoy en Ángeles y Demonios puedan degustar todos y además nos puedan acompañar. ¡Qué rico! O sea, no solo vamos a beber. Canelas, no, se llama Canelas. Canelas, la empresa, y te cuento, permíteme hacer rápido esa publicidad. Son queques con sabores nuevos como maracuyá, naranja. Hay los queques estos tradicionales marmolados. Y el hit es estos rollitos de canela que a las chicas les encanta, pero no solo a las chicas, sino también a los varones. Y bueno, ahí está la gente. Bueno, yo les diría en ese momento, ataquen, ¿no? Pero nada, no, tampoco por ser hombres, no vamos a ser obviamente meticulosos. En el segundo bloquecito, platillito, por favor. Claro que sí. Uno partido para poder degustar estas delicias y también, por supuesto, decir salud. ¡Salud! Y en sábado tenemos que brindar. Salud. También allí en casita y haciendo planes para el carnaval. Así es. Cristian es el más nuevo, en todo caso, acá en la mesa de Ángeles o Demonios. El más joven y el más serio, parece. Claro, y el más tintón, sí, ¿no? Ya en una ocasión, Jorgito Rivera, la primera vez que vino, nos contó de que, bueno, era, en todo caso, Angelito porque estaba casado. Ahora es un demonio total, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado, Jorge? A sacar los cuernos. No, nunca cuernos, jamás cuernos, hermano. Ha sacado los cuernos. ¿Has cambiado? ¿Ahora llamas demonio, Coco? No, yo tranquilo nomás. ¿Sigues, Angelito? Sí, no, la verdad que hay que portarse bien para que le vaya bien a uno, ¿no? Pero tienes también tus etapas de demonio, ¿no? Bueno, las tuve cuando era más chango todavía, pero ahora ya no. Pero ¿qué tal? Yo te digo, has pasado recién los 35, por ahí, la barrera de los 35. No, tengo 34 años. ¡Ah, no! ¡Mira! ¿Qué tal, eh? Sí. Bueno, es la barba, es la barba, es la barba. Para seguir siendo demonio un poquito más. Ah, ¿no? Un poquito más. Bueno, voy a seguir tu consejo. Entonces. No, claro, además artista, estás en escenario. Pues eso es lo que todo el mundo piensa a veces. Yo prefiero nomás siempre el perfil bajo, nomás. Las mujeres de cuando los encantas al oído, esas baladas. Ah, no, pero eso en privado. Un hijo, ¿no? Sí, varias. Varios han dicho. Wow, ¿cuántas veces lo han dicho, no? Sí, incluso hubo una, mira, y no es, no quiero alardear ni nada. Una historia perdida. Me dice, mi amor, me dice, yo soy abogada y quiero que me embaraces y te hago firmar que no te voy a molestar en tu vida. ¿Abogada, o sea, todavía? Sí, o sea, yo le digo, ¿vos qué crees que soy? O sea, que uno va a ser un hijo y se va a olvidar del hijo, o sea. Claro, ¿qué no, clase de hombre crees que soy? No, tengo mis dos hijos y están bien. ¿Qué tal la abogada? ¿Ah? ¿Vieron más? Ah, no, estaba bien. ¿Sí? No la embaracé. ¿Cómo estaba? No la embaracé. ¡Ah! Pero no aceptaste. No. Pero el teléfono te dio. Ese lo dice todo. O por si te animas más tarde, no, ah, no digo el teléfono. Ah, no, por eso te digo, no la embaracé. Y salió el de todo con responsabilidad, muchachos. Todo con responsabilidad, ya sabes. ¿Qué no quiero hablar? No le embaracé. Ya, pues, dámele más trago. ¿Para qué? Fuiste la cita. Ya, ¿para qué vamos a seguir en eso? Ya, buen entendedor, pocas palabras. No le embaracé. Ya, como comenzamos. Ya, bueno, sí. Bueno, Cristian, adelante. ¿Ángel o demonio? A ver, cuéntenos, por favor. Yo creo que más demonio. ¿Por qué? Porque soy más crítico siempre de todas las circunstancias que pasan alrededor. No soy conformista. En el área de comunicación soy muy crítico a la gestión en comunicación. Estoy hablando del aparato estatal, ¿verdad? Esta pandemia nos ha dejado ahí a todos qué está pasando con muchas cosas. La educación, la comunicación, en mi caso, hacer un análisis severo de lo que está sucediendo. Y mira, esto de los antivacunas, que es increíble.
terrible esto de la que la gente no quiera irse a vacunar en algún momento. No es un problema solamente porque ha habido un comentario por ahí o porque ha habido un caso de desinformación, es porque ha habido mala comunicación, y cuando hay mala comunicación, pues suceden estos hechos. Entonces, el tema de ahora, de esta semana, Gonzalo, el tema de la violencia hacia las mujeres, el caso de feminicidios y todo lo catastrófico que hemos escuchado la anterior semana, yo también le atribuyo un problema de comunicación, porque la comunicación no solamente son los medios, sino también es esa comunicación interpersonal. ¿Qué estamos enseñando a los niños en la casa, en el hogar? Ahora que van a volver al colegio, tal vez de acá un tiempo, ¿estamos preparados para también enseñarles estos valores que se deben tener, este cuidado y protección tanto entre hombre y mujer? O sea, es todo un componente comunicacional para mí, ¿no? Y los grandes problemas siempre del país han pasado por los efectos de mal haber llevado una gestión buena en comunicación institucional. Entonces, creo que por eso me califico demonio, porque soy crítico, pero también aplaudo lo que se hace muy bien, ¿verdad? Y en casa, ¿pero cómo eres? ¿En la familia cómo eres? Un angelito. ¿En colegio cómo ha sido? ¿En la universidad cómo ha sido? ¿Cómo ha sido en el tema de macho? Mira, ¿y qué te puedo decir? Yo creo que todo un ángel. ¡Ah! Ahora lo he inventado, ¿no? Todo un ángel. El cara de demonio la tiene Jorge, la tiene Miquillo. ¡Ah! Mira. Mire este plano a la cámara. Pues un angelito esa cara. Por Dios, hasta me van a desprenderte una vela. Mire qué rayada. ¡Un sirio! No, ¡un sirio! ¡Un sirio! ¿Sí? ¿Ha sido así más angelito? Sí, sí, siempre tranquilo, la verdad, tranquilo. Más de hogar, más de estar en casa, más de hacer actividades en casa. Me encanta la cocina, y no es porque tenga el látigo por detrás, sino porque me encanta. La verdad, es algo bien confortable pasarla en familia y estar tranquilo. ¿Estás soltero, casado actualmente? Estoy con una pareja actualmente, comprometido. Ah, querido, ¿hay planes de matriqui? Hay planes por ahí, hay planes ya establecidos, y vamos a ver qué es lo que vaya a suceder. ¿El 22 puede ser o no? Este 22, ¿no? Año par, yo soy de mes par, febrero, y mi cumpleaños, caramba, aunque no lo crean, es 22. O sea, todo este año es 2-2-2 para mí, ¿eh? O sea, puede ser entonces este año. Puede ¿no? ser este año. La cosa es que no acabe ahí después con esa cara de que como que acabó la relación, pero después se lo ve feliz a Jorge. ¡Claro! Oye, más angelito entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Más angelito, según él, ¿no? Que... ¿Tú cómo lo ves? A ver, hemos tenido esto al psicólogo, viendo la personalidad. Sí, de él. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es ángel. Es un ángel. ¿No? Matándos callando. Dice, lo vamos a ir conociendo, ¿no? Claro, papícaro, como dicen en el arende, ¿no? Lo vamos a ir conociendo. Pero bueno, aparte del tema de ángeles y demonios, también tenemos una temática que tocar el día de hoy. ¿Te gusta el tema de hoy? Me encanta. Te encanta el tema de hoy. Pero bueno, uno de los dos tiene que adivinar de qué tema vamos a hablar. Perfecto. Es un tema picaresco. Muy bien. Pero uno tiene que adivinar con las señas que haga el otro. ¿Entienden? Muy bien. Para ver quién hace las señas y quién adivina, me van a jugar Janken Po, ¿sabes? ¿No es cierto? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel, tijera, ¿no? Muy bien. Así se llama, ¿no? ¿Qué le llaman? Piedra, papel. Piedra, papel, tijera. No, piedra, papel, tijera, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces jugamos, por favor, solamente los dos, 3-2. Vamos. A la Janken Po. Una cero ganando George. A la Janken Po. No, vamos, tijera. A la Janken Po, vamos. A la Janken Po, vamos. Listo, 2-0. Muy bien. Ya gana mi querido Jorgito, así que bueno, te toca hacer Chris la mímica. Lo bueno es que claro, ya hizo tabla también. Por ahí hicimos teatro, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Te voy a decir cuál es el tema. Muy bien. Y el George tiene que adivinar, así que bueno. Perfecto. Sentate, parate, haz los gestos que quieras. Muy bien. Pisalo al Mickey. Lo que quieras, pero bueno, tienes que adivinar justamente el tema de hoy. ¡Qué lindo tema, corazón! De más te gusta. El tema de hoy es... Puta, hasta ya se escuchó. ¡No, no, no! El Jorge es medio sordo, además. A ver, vamos. Por ahí, víbora. Y eso lo tengo que hacer con mímica. Claro, así. Hemos hablado de preservativos, hemos hablado de sueños, hemos hablado de todo. Mira que esto está complicada, pero a ver. De soltero hemos hablado. Todo, no, pero no. Este creo que es el top, ¿no? Ah, realmente sí, sí. El okay. Mejor. Con mímica, él tiene no, que adivinar. No puedes hablar. No puedo hablar nada. Solamente voy a decir que hay una película que titula, por si acaso, este tema, ¿verdad? Claro. Listo, con eso ya he dicho todo, ¿verdad? Ya está fácil. Allá, por ahí va. Gracias, hermano. Gracias. No es mi socio. No es mi socio. Ya. No, sí. Ni el hombre nadie tampoco. Yeah. Ok, ahí va, vamos. Más actual. Ya. Muy bien, ahí va. Vamos, vamos. Ah, qué lindo, muy bien. ¿Qué es? ¿Es un...?
El amigo. ¡Muy bien, estamos bien! El amigo. Amigo. O amigos. Ya. Amigos. Te voy a ayudar un poquito. Amigos. ¿Amigos inseparables? No, no, amigos no. Se separan. Amigos. Amigos. No, no. Amigos. Ya, ya resuelto el problema. Ah. Amigos. Amigos con derecho. ¡Eso! Amigos con derecho, bien. ¿Para qué? Yo pensé que. Mierda. No, iba a ser otra cosa, pero oye, no. Tiene que ser algo más. ¿Qué quieres decir? No, pues. El secreto de la montaña, te iba a decir. No. El secreto de la montaña, ¿no? Que ahí me. El me... tema de hoy, bien, Chris, bien. Sí, bien, va por ahí. Bien, hermano, bien, bien. Bien, bien. Muy bien. Muy bien, bueno. Amigos con derecho. Así es. ¿Por qué te gustó tanto el tema cuando te comenté, Mickey? Todos hemos sido jóvenes, hemos pasado unos más que otros, una vida más ordenada, desordenada. Y entre ellos que algunos que hemos sido golpeados bastante fuerte en el amor. ¿Te incluyes? Claro, pues hermano. Claro. He sufrido y he tenido, he tenido unas relaciones bastante tóxicas. Ah. Al hecho de que me han hecho llegar a decir, no, yo una relación, no. Pero somos hombres. El hombre es muy, muy pasional, es muy, muy carnal. ¿Sí? Es de... Yeah. Entonces, claro, pues todo, ¿no? Entonces... Ahí pues llegan estas ciertas amigas. Ah, pero actualmente no es tóxico. No, pues no, no, no claro no. Que no. Pues si me casé es por algo, ¿no? Claro. Ya esas relaciones, esas cosas malas quedan en el pasado, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás casado, amigo? Dos años. Pero he enamorado casi cinco. Pero te ha tocado, entonces, ¿no? Claro. O sea, el claro. tema de hoy, como dices, top. Claro. Te ha tocado. Claro, es que. Lo has vivido. Claro, es que son momentos lindos y a la vez momentos malos, ¿no? Porque, por ejemplo, tocar un tema de decir, me han engañado. O sea, he tenido, y he dicho, relaciones no más. Digamos, en mi vida me pienso casar, pero somos hombres, ¿no? Y ir a pagar, digamos, cambiar dinero por amor, tampoco era o es lo justo, digamos. Entonces, hay chicas que ayudan, ¿no? Como nosotros también podemos ayudar, ¿no? Entonces, es un tema. ¿Cómo lo ves vos, Chris? Complicado, ¿no? Amigos con derechos. Complicado, porque creo que, bueno, sí, todos en algún momento han sufrido, obviamente, todos, me incluyo, algunas decepciones, ¿verdad? Y esto ya te, como que te cohíbe, te pone esa barrera de la cual tú hablabas, Mickey. Wow. Bueno, aquí ya no me enamoro, ya no quiero saber nada más. Pero también hay que ser honestos, ¿no? Somos hombres y las mujeres son mujeres, es obvio. Entonces queremos un acercamiento de pareja de nuevo, pero ya con esos cuidados, de cuidarnos, de cuidar el corazón, le llamaremos los sentimientos, y por ahí ya nace ese término, amigos con derecho. O sea, nos veremos, tendremos algo, unas citas casuales, pero sin compromisos. Claro. Ahora, de ahí, la frontera, la línea delgada, es quién pasa eso y después ya lo vuelve una relación, ¿no? Unas amigas bien tóxicas también puede ser, ¿no? Claro. Que empiezan a controlar, que y todo. Controlen. ¿Quién es esa? ¿No la conoces? No, siendo tu amiga nada más. No, pero ahí le pones el freno de mano y le dices, ¿qué tal si te gusta? No, pues papi, es que es lo que dice, ¿no? Es que es la frontera, viejo. Sabes que para ser un amigo con derecho, o sea, es la diversión, o sea, nos damos ese cariño, o sea, sin el derecho de que tú te enamores de mí, nada, o sea, simplemente es pasión, ya. ¿No? Al tanto verlo al Cris, ya te está saliendo sorprendido. Invadir tu privacidad. ¡Wow! Bueno, lo vamos a charlar y vamos a contar experiencias con claro. Este también. Tú has tenido. Ah, obvio. Tú has tenido también, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡No, que te gustamos también esas delicias, Vicky! ¡Pausa! ¡Amigos con derechos se llama el tema del día de hoy! ¡Pausa! ¡Salud en casita! ¡Ya volvemos! Gracias, retornamos con Ángeles y Demonios, mes de febrero loco. ¿Cómo está en el carnaval? Algunos que son músicos se están frotando las manos porque eso significa ¡Billucho! ¿No es cierto? También. Tiene que haber a recuperar los pedazos. No, o sea, divertirse, tomar, bailar. Pues. Plata. Ya, pues, ¿qué? 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 ¿Qué
Hay que recuperar nuestras cuentitas que bueno, se han vaciado en la pandemia, ¿o no? Sí, mano. De esa forma lo ven los artistas también, ¿no? Claro. ¿Cierto? ¿O no, Miki? El problema es que, mira, Pedro Aznar lo dice, ¿no? Realmente, los primeros en parar hemos sido los músicos. Y los últimos en activarse hemos sido los músicos. Hemos sido, somos y vamos a seguir siendo el sector más golpeado. Claro. Pero otro día decía, ¿pero quiénes se quejan? Los que tienen más trabajo muchas veces. Hay gente que solamente ha trabajado, tiene, yo digo, de músicos, un contratito cada fin de semana. Pero hay algunos que tienen entre 8, 9, tipo Sabor Sabor, Histeria, Pecados. ¿No es cierto? Que están laburando fuerte, le digo. Oh, están laburando fuerte. ¡Oh, no, Miki! ¿No? Sí, sí. Bueno, gracias a Dios, siempre has estado en grupos que de pronto han tenido mucho trabajo, como Ozono, por ejemplo. Un saludo hasta Cochabamba a los chicos de Ozono. Y ahora que estás en PK2, obviamente también, gracias a Dios y Santa Cecilia, tienen trabajito. Sí, ¿no es cierto? Gracias a Dios, sí. ¿No? Como te lo comentaba tras cámaras, el mes de enero no me va a dejar mentir aquí nuestro colega Jorge. Enero, pues con esto del alza de la cuarta ola, pues realmente hemos vuelto a bajar. Pecados no es solamente una banda local, sino es una banda nacional que tiene un público pues en todo Bolivia y es muy requerido. Por ejemplo, hemos tenido una semana, teníamos 5 contratos en la ciudad de Cochabamba y pues con todas las restricciones, suspendido. O sea, todo el fin de semana, chao, ¿no? Entonces, deja de ser un ingreso, ¿no? Y vuelve a ser otra vez egreso, ¿no? Lo que hemos vivido en la pandemia, los pocos ahorritos que hemos tenido, porque una vez lo dijo mi querido amigo y mi tocayo Miguel Orías, el músico es bohemio, no somos mucho de ahorrar. Es un jugador de fútbol. Claro, claro, es más de lujo. Que no todos, ¿no? No todos, obviamente, ¿no? Algunos hemos sabido ahorrar, tal vez, pero sí, hemos sido afectados porque hemos tenido que alzar o romper el chanchito para poder sustentarnos en esta pandemia. Y otros colegas que realmente se han dedicado a hacer otras cosas. Y hemos descubierto que también muchos y buenísimos chefs, por ejemplo, hemos tenido muchas cosas buenas de algunos colegas, ¿no? La mayoría de los músicos se han dedicado a la gastronomía, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que realmente el músico cocina bien. Y a delivery también, ¿no? ¡Claro! ¡Bien! Sí, ¡no muerto de hambre! ¡Felicidades a esos músicos también, ¿no? Sí, sí. Cris, y es una buena opción también, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que todas las personas, como te decía al inicio, han explorado lo que saben hacer y, bueno, les lo han puesto ya al servicio de la gente, ¿verdad? Entonces, si sabes cocinar, si sabes hacer manualidades, por último, tu auto que tú solamente lo usabas tal vez para paseo fin de semana, la gente al verse arrinconada con esta crisis económica, pues decidió salir y meterle, y vas a ver a mucha gente hoy en día en taxis, vas a ver en minibuses, vas a ver, como decía acá Miguel, vas a ver de chefs, vas a ver a gente haciendo gastronomía. Entonces es idearse, ¿no? Es la cosa reinventarse. Creo que es definitivamente la palabra de esta gestión y del año pasado, es reinventarnos todos. Después, ¿verdad? De muchos años me volví a ser un auxiliar técnico, auxiliar contable. Ya. Imagínate yo volver a recordar, pucha, meterme al internet, hablarle a algunos amigos que son contadores, a ver, explicarme otra vez de nuevo esto. Y ahí trabajé un año en el área de finanzas de una entidad y la verdad es que me tocó hacer eso, ¿no? Pues como dice, hay que reinventarse, porque ya yo estaba haciendo comida, a mí me encanta la cocina también. Entonces ya yo estaba haciendo platos para vender, pero después, lo hiciste. Claro, lo hizo. Claro. Yo tengo amigos, un amigo músico, director de grupo. Que, che, Carlitos, su guitarrista. Carlitos, ya ha pasado la pandemia, volveremos pues. Anda, Frey Monos, yo estoy ganando mejor ahora de cocinero, le ha dicho. ¿Verdad? Así que bueno, bien por ellos, porque también no solamente aprenden a vivir de un solo oficio, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Bien, exacto. Bien. Felicidades. Ahora sí, damas y caballeros, anécdotas, por favor. Arranca Jorge Rivera. Amigos con derechos, ya lo pensaste en la pausa. Antes quiero agradecer, por favor, acá están las delicias que justamente nos trae acá a la mesa. Canelas, gracias a nuestro amigo Cris. Una probadita, por favor. Por favor, ustedes, por favor, vamos por, adelante, adelante. Acá tenemos para los adelante. En las cámaras, lo tengo para todos. Una delicia, pero bueno, mi idea sería con un cafecito, ¿no es cierto? Pero bueno, acá estamos. Con la chela está bien. Con la chela está bien. Realmente delicia. Felicidades a la hermana Cris y a toda la empresa, ¿eh? Gracias. Muy bueno. Adelante. Bueno, y tenemos también para los chicos, por si acaso. Obviamente. Los chicos acá en el estudio, para la gente de operaciones, tenemos acá. Gracias, reitero una vez más. Canelas, ¿cuál es el eslogan, Cris? Canelas, por ahora solamente, es panadería hecha con amor. Hecho con amor. Así es. Hecho con amor. Ah, bueno, anécdotas, a ver, amigos con derechos, mi querido George.
¿qué te puedo decir, hermano? Yo he tenido muchas anécdotas. Pero no hables triste. Pásale pañuelo. Recordar duele. Sí, recordar duele. Porque la verdad que, mira, muy aparte de que uno a veces se crea el que manda y el que dice, sabes que no te enamore, porque muchas veces lo he dicho, no se enamore, mi amor, no se enamore. No me abrace mucho, no se enamore. No, después también me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí ser el que se empezó a enamorar. Y la otra muchacha, te recuerdo que, ¿no? Yo puedo salir con quien quiera. Yo puedo tomar los tragos que quiera. ¿Qué hacías hasta esta hora? Me contaron que estabas en tal lugar. Y estaba full baile. ¿Y? ¿Somos algo? O sea, y a veces uno como hombre dice, ¿será que fui malo, carajo? ¿Qué fue? ¿O fallé en algo? No puede ser. Pero es así, hermano. O sea, es que hay mujeres como hay hombres también. ¿Me entendés? Y hay otra cosa que yo estaba hablando en la pausa acerca de estos amigos con derecho. Que, por ejemplo, yo he entrado en una relación y yo he visto que mi pareja ha tenido su amigo que no era, digamos, gay, que le ha encantado las mujeres y todo, y que también lo he conocido, pero ha sido su mejor amigo y ha andado con ella de aquí para acá, de aquí para acá. Entonces, uno con la experiencia de truán que ha tenido, de demonio, como te puedo decir, empieza a ver eso y dice, no me gusta. Y yo ahí parto de esto, que no existen amistades. Así bien cercana entre un hombre y una mujer, porque los hombres somos bien animales, ¿me entendés? Peor si tenés una mujer linda al lado y que a veces la vas a ver en ropa íntima, que sos su amigo nomás. Puedes estar vos con tu mujer al lado, pero si la ves a tu amiga linda, también la vas a desear. Entonces, si yo no parto de eso de que es mi amigo, vas a disculpar, no, para mí, porque se han dado caso, vos debes saber que años de amistad han terminado en matrimonio, sí, y criando hijos de otro porque el otro le ha conocido toda su vida. Claro, bueno. Y o sea, ¿te das cuenta de todo eso? Para mí no existe la amistad cercana entre un hombre y una mujer. ¿Me entendés? Yo puedo ser amigo tuyo, pero nunca voy a ser amigo de tu pareja. ¿Me entendés? Tu pareja, hola, ¿cómo va, querida? ¿Qué tal, hermana? Un gran saludo, chao. ¿Me entendés? Pero nunca voy a ser amigo de tu pareja. Ni invitarla a tomar un café, porque han habido casos así y han pasado. Entonces yo parto por eso. Me ha pasado muchas veces, yo me he enamorado dentro de la relación, que supuestamente no iba a haber algo mezclar lo sentimental, pero también me ha pasado como le han pasado. Y también he parado el carro a los amigos de mis supuestas novias, que también están ahí, ¿no? En todo el tiempo. Entonces, ¿qué te puedo decir, hermano? Tantas cosas que uno vive. Por eso siempre digo, ¿no? Tener amigas es como criar gallinas. Algún día te la vas a tener que comer. ¡Algún día te la vas a comer! No quería decir eso, pero es que de verdad, se iba a sonar guaraco. Los castigos de Dios, dijo Homero. No. Algún día te la vas a comer. Exactamente, hermano. No quieres decirlo así. No, lógico. Y para todos los que están en casa, te lo resumí. Si ustedes ven que su mujer tiene un gran amigo, párele la oreja, párele el ojo y párele el carro también. ¡Wow! ¡Sabio consejo! ¡Lógico, hermano! ¡Te lo digo yo! ¡Te lo digo yo! Viceversa también, ¿no? Viceversa también. ¡No! Deje que su hombre aprenda, porque su amiga también le va a decir qué usted quiere, qué necesita, cómo la va a tratar y todo. No, broma, funciona para los dos. Para los dos. Exactamente. Chris lo vivo analizando. Sí, por todo lo que me ha dicho, ya es complicado. Por todo me lo que he puesto sucio en la mesa. Yo, mira, Chris, alguna experiencia. Experiencias de ese tipo, no, la verdad, no. Porque todas las experiencias que empezaron así acaban después en una relación de pareja y después hasta acaban en matrimonio, eso es cierto, ¿no? Pero en lo que menciona Jorge, creo que es muy cierto. El tema de que haya una relación muy íntima entre tu pareja o entre una mujer y un varón, que sean esos amigos ahí que estén pegados todo el tiempo, que estén hablando, eso pues conlleva obviamente a otros pasos a seguir. Eso es, creo, lo normal. No será pues todo
general. Debe haber excepciones, seguramente. Pero yo creo que esa frecuencia que se pueden hacer, ese contarse ya intimidades, ese contarse secretos, ese contarse las vivencias, te va a conllevar de alguna forma a la intimidad. Y obviamente estoy hablando en viceversa. Seguramente las mujeres también dirán, ahora que están viendo la señal de Palenque TV, entonces las mujeres también deberíamos prohibir que los hombres tengan sus amigas mujeres. Evidentemente, un hombre que esté relacionando mucho con una dama y que se vaya contando también las intimidades de su casa, es pues, bueno, por algo, ¿no? Yo creo que debe haber cierto distanciamiento. Amigos, sí, pero con distanciamiento, no con derechos, como se habla aquí. Que yo escucho ese término, a que como que podemos ser amigos y podemos tener relaciones sexuales, intimidad, pero no tenemos un compromiso. Como Jorge decía, no queremos comprometer nuestros sentimientos. Eso muy pronto va a caer en comprometer los sentimientos y en hacerse daño, ¿verdad? Y más aún si hay terceros, si hay cuartos, si hay una pareja por ahí además que anda juntos, o sea, esto está complicado. ¡Wow! ¿Me quisiste hacer experiencia? No. Mira, lo voy a decir a lo tierno, a lo lógico, yo a lo tara lo voy a decir. A ver, el amigo con derecho, bueno, es obviamente la persona que quiere tener intimidad con alguna persona sin necesidad de tener una relación, ¿no? O sea, como se dice, ¿no? A ver, no hay aquí que celitos, que mañana yo quiero ser tu novio, que tu novia, nada. O sea, es ir al hotel, frotar y amén. ¿No ven? El término complicado, ¿no? Duro. Pero bueno. El horario da. No, no, sí. Niños, a pisar. A pisar como gallina. Entonces, bueno, sí, yo he tenido, como les comentaba, ¿no? Yo, joven, creí enamorarme de una mujer, ¿no? Lastimosamente que era una relación a distancia. Entonces, y no era pues Cochabamba, ¿no? Como para decir, en aquella época yo estaba en los Siempre Mayas, que era La Paz, Cochabamba, La Paz, Cochabamba, La Paz, Cochabamba. A esta chica la conocí en Sucre y realmente me destrozó la vida, ¿no? O sea, me hizo de todo, la pillé, o sea, realmente hasta en, claro, pues, viejo, en la engañada y todo. Entonces, uno queda con ese recelo y resentimiento, ¿no? Entonces, y no faltan los amigos, ¿no? Te cuento que la mía también me ha engañado, que estamos... Entonces, era pues más genérico, ¿no? También yo más muchacho. Entonces, yo decido, ¿no? ¿Por qué y para qué, no? Entonces, yo no quiero tener una relación. Joven. Pintón. No pintón, pero joven. ¿Cómo es? Pero dan pues ganas, hermano. Somos animales, somos hombres. Nos encanta, o sea, no hay que negarlo, señoras, ustedes que están mejor lo saben, o sea, nosotros vivimos de eso, creo, el cerebro creo que está ahí abajo, en muchas todo ocasiones. Lo que hacemos, ¿no? Lo hacemos por eso, ¿verdad? Todo lo que hacemos, el estudio, el trabajo, yo pienso así, ¿eh? O sea, no, discúlpame, vas a vivir bien, porque el hombre flojo, el hombre que no trabaja, el hombre que no es nada, el hombre que no tiene éxito en la vida, nunca se va a agarrar una buena mujer. Tiene que ser por un suertudo, ¿no? Entonces, ¿para qué uno trabaja para tener una buena familia? ¿Con quién va a tener una buena familia? ¿Con una mujer linda? O no linda, no importa, pero claro, que sea una buena mujer. Claro. De sentimientos, ¿no? Lindos. Claro. Exacto, de sentimientos lindos, de sentimientos hermosos. O sea, ¿me entendés? Perdón, hermano, perdón, te corté. Seguí, hermano. Bueno, y volviendo a mi travesía. Y volviendo a tu historia. Claro, no faltó la buena amiga que me dice, qué pena, Miki, yo te puedo ayudar. Ay, te quería consolar ella, entonces, ¿no? Claro, entonces era pues, ¿no? Llora en mi hombro. Señorita X, sí. Ya, si no. La quiero ver a las 3 de la tarde, por favor, ya sabe dónde. Muy bien. Y ella estaba. ¿No? Y en muchas ocasiones me llamaba, Miki, ¿estás ocupado? No. ¿Nos veremos? Muy bien. ¿No? Y era eso, ¿no? O sea, intercambiar cosas dentro de un catre. Y bueno, sí, exacto. Fue por varios meses donde estábamos tranquis, yo sabía que ella tenía algún par de cosas, yo estaba dedicado a la música, tenía que hacer muchas cosas. En esa época también ya nuevamente volviendo, estando en la comunicación. Hasta que un día me dice, creo que ya la paramos, ¿no? Y yo le dije, pero si la pasamos bien. Pero ya la paré hace rato. No. A buen entender. Y me dice, yo creo que ya es hora del siguiente paso, ¿no? Y yo todavía con ese recelo y ese resentimiento, y le dije, bueno, gracias por todo. ¡Wow! ¿Dolió? Y ahí tuvo que terminar esa,
relación free, digamos, ¿no? No podíamos seguir avanzando en ella. ¿Qué año fue? El 2012. 2012. O sea, era Sucre, la Cochabamba, Cochabamba, Sucre. No, Sucre, la Paz. Oh, entonces eso. ¡Gloria, no! ¡Gloria, hermano! ¡Está casado, bebé! ¡No, después no, en la casa no, me lo van a... ¿Cómo va a preguntar? Pero ha pasado pisado ya, ¿no? Claro. Vamos a vivir del pasado. Qué lindo, ¿eh? Amigos con derechos del tema del día de hoy. Bueno, renovó contrato el Anonymous con el canal. Le ha quitado un poco más, así que bueno, lo vamos a tener que soportar este año más al Anonymous con sus preguntas que hace a los invitados. Así que bueno, ni modo. A ver, vamos, bienvenido, señor Anonymous, este 2022. Comencemos a preguntar, por favor, a nuestros invitados. Creo que primero es Chris, ¿no? Primero es Chris, me parece, ¿no es cierto? Adelante. A ver, pregunta para el Chris. Adelante, señor Anonymous. Hola, bienvenido al programa, mi querido Cristian Trigoso. Bienvenido a la mesa de ángeles o demonios. He estado investigando y tengo algunos testimonios, pero esta vez quiero que me digas tú, dime, ¿qué querías ser cuando eras chiquito o cuando eras niño? Dime tu verdad, por favor. Al fin llegó más tiernito el Anónimo. ¿Qué quería hacer cuando? Bueno, dice que tiene testimonios de, bueno, de gente que, bueno, dijo que, bueno, este quería hacer esto. ¿Qué quería hacer el chiquito? Médico. ¡Ah! Médico. Vengo de una familia de todos, la mayoría son médicos o abogados, y yo tenía que ser médico, y ahí estaba con mi microscopio jugando, disecando tal vez ranas, sapitos, viendo al microscopio muchas cosas, a la lupa. Quería ser médico. Y después tuve un cambio tremendo, quise ser artista y después acabé como comunicador social. Que no lo estoy diciendo acabar mal. No, Sí, estudié medicina en la UNSA, he estado hasta el tercer año de medicina, me creo medio médico, soy el médico de la familia, pero no, de ahí cambié porque tuve un episodio muy triste en mi vida, vi a una paciente morir y fue catastrófico, te juro, eso me dolió bastante porque la señora murió agarrándome la mano y la familia, y si me permiten ustedes familia y ustedes amigos, yo estaba entrando porque teníamos que donar sangre, yo era un estudiante nada más, y mientras entraba al hospital de clínicas veo a la familia, al papá y a las niñas orando en el jardín y rogando a Dios de que se salve la mamá. Yo entro para poderle dar la transfusión de sangre y visitarla, conocerla a la señora, y en ese momento empieza el paro cardíaco, empieza ya las convulsiones y me apretaba mi mano y la enfermera me decía a mí, doctor, haga algo, y yo le digo, llame a un doctor, y yo no soy doctor. doctor, voy a ser doctor, pero no soy, haga algo. Me puse nervioso, vi la pupila cómo se iba cerrando y fue pues horrible, ¿no? Y ahí entraron, bueno, ya los médicos, los verdaderos, y me dijeron, sal de aquí, ¿qué haces tú acá? Y al salir, oye, qué catastrófico, porque lo del papá y las niñas se acercaron a mí y me dijeron, mi mamá está bien, ¿verdad? Y cómo transmitir la noticia de que había fallecido. Eso fue el hecho que desencadenó mucho. Yo soy muy sensible, soy muy sentimental, soy honesto. Entonces, esa noche decidí el cambio de carrera, ¿verdad? Y a comunicación social. Pero ojo que nuestra carrera no es más fácil, porque en el periodismo ves cada cosa, por Dios, que es igual de fuerte. Y te expones también, ¿no? Así es. ¿Y no pensás de volver, retomar medicina? Cuando me tomo 5 whiskies. Cría coraje, dice. El que paga las culpas es mi papá, porque con él a veces compartimos y yo le digo, quiero volver a ser médico. Claro. Pero no, estoy muy bien, conforme con la comunicación, con mi familia, con mi mundo, con mi vida. Qué lindo. Bueno, médico quería ser, entonces ahí está. El medio médico, entonces. Medio médico. Pero algo sabe, por lo menos. Yo tengo una queja. ¿Por qué el Anónimo está tan light?
Eso digo, ¿no? A mí me preguntó, ¿por qué te tomas fotos en el baño? Claro. Epa. Es que está comenzando suavito, pues, el anónimo también, ¿no? O debe estar negociando recién por ahí con la dirección. Por ahí, ¿no? A ver. A ver, vamos, pregunta para mi querido Jorge. A ver, para Jorge Rivera. Adelante, señor Anónimos. Hola, mi querido Jorge Rivera, qué placer tenerte nuevamente en el estudio. Quiero que ahora me contestes con la verdad y solamente la verdad. ¿Qué te hizo alejarte de tu natal Beni y venirte acá a la ciudad de La Paz? Tres cosas que te enamoraron de La Paz, Jorgito. Qué susto que se ha pegado, ¿no? Mira, me está, ya le está volviendo el color al hombre, ya. Me estaba pateando el tobillo acá. Me ha pellizcado, no saben cómo. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Le he hecho ras, ¿no es cierto? Ya le ha vuelto el alma al cuerpo. Jorgito, no es la pregunta que pensaba. Bueno, se ha rescatado. No, yo voy a reclamar. No. Seguro se enamoró. Se enamoró de Jorge, seguro. A ver, ¿qué te hizo venirte acá a La Paz a vivir, mi querido George? Bueno, la verdad ¿qué es cosas? Que... La música, se podría decir que la música... ¿En Beni no se música. Canta o qué? Ah, sí se canta. Pero no se gana. Más que todo, no por el tema económico, no vine por el tema económico, vine por... Porque acá yo veo que en La Paz, digamos... de dónde nacen todos los artistas a nivel nacional y dónde se explotan, digamos, analizando en toda Bolivia, es acá. La Paz es una vitrina, en todo caso, ¿no? Exactamente, La Paz te muestra, La Paz tienes... aprecian más inclusive que en otros departamentos. Discúlpenme, mis hermanos orientales, lo que sea, y yo lo digo así. Aprecian más, la gente de La Paz es muy, muy amorosa, muy cariñosa y te valora bastante. Entonces, por eso yo me quedé, inclusive yo me vine por el tema de mostrarme acá y me quedé por ese motivo, ¿no? Por el que la gente te valore y te quiere mucho. Por dos. Bueno, serían dos, digamos, ¿no? ¿Y qué te puedo decir? Me enamoré de La Paz. Me enamoré de La Paz porque ya yo llego al Beni o a Santa Cruz. Yo soy veniano, ¿no? Pero viajo a Santa Cruz o al Beni. Me encanta, amo las dos tierras. Una que me vio nacer, la otra que he compartido muchas cosas. Pero me fatiga la calor, hermano. Ya mis poderes camba se fueron a la mierda. Entonces, no, me encanta el frío, hermano. Aquí estás, pues, con saquito. Estás siempre limpiecito. Allá no. Bueno, allá sí, digamos, que no te bañé, ¿no? Pero la calor me fatiga en lo personal. Caso contrario, que yo tengo amigos que gustan, ¿no? Aquí odian, inclusive siendo de La Paz, odian, no, Santa Cruz es hermoso, ya empiezan a hablar como camba, puta, no, ya yo como collita, entonces, a mí el clima me encanta acá, el clima me encanta. ¿Y tres? Y tres, ¿qué te puedo decir? ¿La comida puede ser? ¿Las colitas, Doña Mari? La colita de Doña Mari, verdad que no las encuentro en otro lugar porque dice que son colitas venianas, pero en el Beni casualmente no hay ese sabor. Entonces, cada que voy aquí ande la colita de Doña Mari, son, para mí son las mejores. Era esa chicala, por supuesto. Sí, del matadero ahí, ¿no? Del matadero ahí, sí. Muy bien. ¿No? Y ahora ya va a ser este el cuarto motivo por lo que me va a encantar. ya me lo comía. Y se dan cuenta, este va a ser el cuarto motivo por el que me va a quedar en la Para jugar. ¿Ah? Entonces. Bueno, vamos a la pausita, porque luego no solamente Anónimos pregunta, sino también a alguna otra personita que quiera hacer pregunta acá a nuestros invitados, Vicky, ¿no es cierto? Bueno, pausa, ya retornamos.
Salud, 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 seco, seco. Igual al pobre del que quiera robarnos la ilusión. Por eso yo. Arriba, abajo, al centro y adentro. Bueno, tercer bloque de Ángeles o Demonios a través de Palenque TV en este día sábado. Un abrazo como siempre para toda nuestra audiencia que nos ve en señal abierta, a través de Tigo, a través de Codel TV, el Tupac Qatar y por supuesto también a través de las redes sociales. Bueno, nos quedamos en las preguntas, ¿no? Así en las es. Preguntas, perfecto. Porque hay gente muy amiga y allegada a nuestros invitados y también, por supuesto, del mundo farandulero que quiere hacer preguntas a nuestros invitados. Pregunta para mi querido Cristian. Adelante, por favor. ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo especial al programa Ángeles y Demonios. Un saludo cordial a mi querido amigo Gonzalo. Y bueno, también un saludo especial a mi querido amigo Cristian, que nos conocemos hace más de 20 años. La pregunta un poquito más personal a mi querido Cristian, que tiene mucho talento, es un excelente comunicador. Pero preguntarle, siempre he tenido la duda de decirle por qué no ha seguido los pasos y la elección de la carrera de salud, porque su papi es un destacado profesional en salud, un excelente profesional, y yo siempre me he preguntado, ¿no?, por qué no ha seguido los pasos de en el área de salud. Y bueno, más allá de todo, enviarte, mi querido Cristian, un generoso saludo y muchas gracias, hermanas y hermanos. Saludamos también a ese Gonzalo. Claro, claro. Él ha tenido problemas, inclusive por el MAS. Lo han perseguido por un audio que se ha filtrado, ¿se acuerdan? ¡Ay, hijo! Claro, él es, pues un saludo para. Un abrazo para Enriquito. ¡Qué capo! Un día te voy a invitar y que esté él, ¿te parece? Ya, claro. Bueno, claro, bueno, ahí está. Sí, claro que sí. Ha sido tu profe. Hemos sido compañeros de tablas con Quique Calderón, a quien le envío un abrazo tremendo. Nos hemos conocido en una obra que es una obra exitosa de Broadway, es Jesucristo Superstar, que la dirigía Daniel González acá en el Playback en español. Ha sido hace más de 20 años atrás que lo hicimos esta obra. Él hacía de Jesucristo, yo era un apóstol, creo que era Lucas, algo así, pero Quique era increíble como Jesús. Y después nos hemos vuelto a ver en tablas con otra obra de teatro escrita por Raúl Salmón, que era Plato Paceño, dirigida también por Daniel González, Talía Producciones, y ha sido un reencuentro con él y en un papel increíble como era Cutuchi. El Camba Cutuchi, exacto. Yo ahí era el hijo de la dueña de todo el vecindario, el joven Lucho. Joven Lucho. Claro. Ese era mi personaje. El galán del vecindario, ¿verdad? Que enamoraba con la Ismicha, que luego fue mi esposa. Ah, ¿en la vida real? No. En la vida real. ¡Ah! ¿Sí? Y bueno, ha sido un lindo paso por las tablas junto a Enrique Calderón, Talía Producciones, nunca voy a olvidar eso. Y la pregunta ya la respondí hace un momento atrás, sí, ¿no? No seguir los pasos por esas cosas, ¿no? El sentimentalismo, la sensibilidad. Creo que para ser médico realmente mucho coraje, mucha fuerza tienes que tener. Decirle a alguien que ya no va a vivir o decirle a la familia, comunicarle eso, es muy fuerte. Y ahí entra otra vez la comunicación, que en los hospitales, en los centros de salud, no existe esa excelente comunicación interpersonal, no existe ese camino, esa ruta que a las familias les permita conocer una noticia trágica de una forma amable, le llamaremos, de una forma más sensible, ¿no? Acá somos muy duros, ¿no? O sea, vas a morir. Y listo. Entonces, eso es muy difícil. Sí. Manolo, Quique, siempre nos ve todos los sábados, Quique. Claro, compañero, compañera. Nueva prensa, nueva prensa. Capísimo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. No, mucho muy talento, bueno, Quique, ¿no? Muy bueno, ¿ah? Quique. Bueno, saludo para Quique. Hay pregunta para Jorge. Ahora sí, bueno, te salvaste con el anónimo, pero... ¡Mierda! Ahora sí, a ver, pregunta, no. Por favor. La ambulancia, por si acaso. Y es una mujer, es una mujer. ¡Ay, no! Es una mujer. A ver, adelante, pregunta para Jorge. Hola,
buenas noches. Un saludo muy especial al programa de Ángeles o Demonios. Su amiga Noria Oropesa, como siempre, queriendo saber un poquito más. Quisiera hacer una pregunta muy especial a mi amigo Jorge. Jorge, yo sé que tú eres del Oriente y he escuchado mucho una palabrita que quiero que me saques de la duda. Quiero que me digas qué significa pichifón. Saludos y bendiciones, y espero que me puedas aclarar con toda la verdad. Oh. Antes quiero decir, mientras hacía la pregunta decía, simpática la colinga. Claro, claro. Linda la colinga. Simpática, simpática, muy linda. Te paso el teléfono, si quieres. Por favor. Te paso el teléfono. Por contestale, favor. ¿Qué es pichi? Fon. ¡Algo! No. Pero no, si eso es palabra. Ya. Es una palabra compuesta, ¿no? Sí. Pichi fon. Ya. Bueno, no, la verdad que, ni yo sé qué es pichifón, pero así le llamaban hace años a un conjunto de electrónico, que se puede decir electrónico, digamos, compuesto por un teclado que toca ya sea la pista o la secuencia, y un cantante nada más. Y la verdad que no sé, es algo, una jerga de allá propia, ¿no? Es como, como si yo te preguntara qué quiere decir estido o algo así, digamos, ¿no? O sea, es algo que no sé quién se lo inventó, ni por qué se lo inventaron así, porque la verdad que lo legal debería ser el conjunto electrónico. Porque es un conjuntito, ¿no? Compuesto conjunto, por dos personas. Porque es una sola persona que hace teclado y o, sí, o canta o tiene el cantante, claro, digamos, ¿no? Claro. O se presenta como cantante, ¿no? En este caso, digamos, se ve mucho allá en el Beni eso. Acá en La Paz casi no se ve en el tema del occidente. Mayormente yo veo, digamos, que los artistas, inclusive reconocidos como David Castro y todo eso, van, hacen el pichifón, pero sin el teclado, digamos, claro, alguna fiesta privada. Solo pista. Agarran, ponen su celular y lo tiran y empiezan y hacen pues levantar a la gente y todo, porque al fin y al cabo es pues la canción y es lo que vale, ¿no? Claro. Entonces no necesita, digamos, otras personas atrás, dependiendo del evento también, ¿no? Entonces, en este caso, la verdad no te podría decir, mamita querida, hermosa, que no sé tu nombre, pero Noria, pronto lo voy a Noria hacer. Se llama Noria. Noria, no sé, bueno, pronto ya nos vamos a conocer. ¡Ah, Noria! No sabría, amigos con derechos, no sabría decirte por qué le dicen pichifón. La verdad que para mí algo bien ordinario, inclusive nunca me ha gustado ni decir cuando estamos tomando allá, por ejemplo, en mi pueblo, estamos dándonos unas vacaciones con mis amigos y es normal que uno llame pues al conjunto, ¿no? Entonces yo llamo a un conjuntito, hermano, que nos amenice ahí ya bonito, ¿no? Tanta gente lindo que cantan allá, hermano, son bozarrones. Entonces ya que venga, ya que llama al pichifón, no. Ay, no, ¿por qué tiene que hablar? O sea, ya yo estoy más acolladito, ya no me gustan esas crasedades. Ya. Lo que pasa también, ¿no? Bueno, yo como vengo también del Oriente, ya es un término que también ya se está perdiendo. Es ya raro, ¿no? Es como cuando acá escuchamos a una persona, digo, recio me ha ido, recio. Por ejemplo, es uno de los términos que ya prácticamente están desapareciendo con los antiguos, ¿no? Pero en el Oriente lo propio, ¿no? Ya no, puto, un electrónico, un conjuntito, o que se den a cantar con sus pistas. Ya no dicen el pichifón, como decían antes, ¿no? Mm. Es una palabra que también ya se está perdiendo. Que a también ver, es una tradición. Pero, a ver, sí. Googlearemos, por ahí pichifón existe y tiene ver, significado, ¿no? No, te va a salir palabra, otra. Pues es una palabra más oriental. Te va a salir, te va a salir un miembro en forma de teléfono. ¿Conocías o no? No, primera vez que escuché. Se nota que no ha sido un remate vos, entonces. Claro. No, un abrazo, porque ahí están los pichifones, pues. Ah, o en la casa del Camba, por ejemplo, ahí está Norman Torres, que era vocalista de Aquarius, ¿te acuerdas? ¿Ya? Zap, sí. Zap, sapo. Sí. Él canta con pichifón. Ah, ya. Un tecladito y él canta. ¿Sale? A ver si dice. El vocablo Camba es una palabra usada en Bolivia para venir desde época remota a la población indígena del Candire, en el ambiente tropical. ¿Pero pusiste pichifón? Claro, y salió eso. Bueno, vamos a investigar, ¿no es cierto? Vamos a investigar para adelante. Bueno, momento de jugar. Yo quería regalar pues esta delicia al ganador, pero ni modo que, bueno, le regalamos al que nos trajo esta delicia. Pero bueno, yo creo que va a ser tuyo nomás, ¿eh? Vas a llevar a casa. Dale, esa es la propaganda. No tienes
con quien compartir, yo me lo llevo. ¡No! Gracias por la bombada de soltero. Comenzamos a jugar. Son palabras y todo, preguntitas que, bueno, si sabes la respuesta, aquí lo golpeas al Mickey y vos sabes la respuesta, me pegas a mí, ¿no es cierto? Muy bien. Preguntas, en todo caso, pero te has quejado, me has dicho, no ve, pero las hazme más para acá porque eran preguntas más para La Paz, todo para el Oriente. Ahora está todo neutro. Ya. Listo, ya. Bueno, comenzamos a jugar entonces. Lánceme las preguntas, señor director. Vamos a ver, jugamos. A ver, actual gobernador del departamento de La Paz. Ay, no quiero saber de ese tipo. Nadie quiere saber. ¿Qué quieres? Prefiero ya ni mencionar el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Santos Quispe. Te ganó, mira el campo, te ganó. Santos Quispe. 1-0. 1-0 va ganando Jorguito Rivera. No, porque estaba yo con él. ¡Mentira, no! ¡Mentira! ¿Tú estás en el baño? No. Él estaba en otra oficina. No, estaba en otra oficina. Estaba haciendo pies en otra oficina. Mentira. 1-0 gane Jorge. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. La siguiente, Miguelito. ¿Cuál es la sigla de Alcohólicos Anónimos? Muy bien. Tocale antes. 2-0 gana el Jorguito. Es que yo también estuve. Oye, ¿por qué me están poniendo cosas donde he estado? Eso es trampa, hermano. Está haciendo trampa, hermano. Todo neutro. Vamos a la siguiente, mijito, por favor. Vamos a la siguiente. Atención. 2-0 gana el Coco. ¿Coco te dice no? Corazón. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, por favor. Miquisito Valdés. Clasificados al próximo Mundial de Qatar por Sudamérica mientras tanto. ¿Acá? Brasil, Argentina, Uruguay. Brasil, Argentina, Colón. Ecuador. No, pero hasta el momento ya clasificados, hasta el momento. ¿Quiénes ya están clasificados? Brasil, Argentina. Eso, Brasil, Argentina. 2-1, muy bien, eso. Bolivia, no, ni hablamos. Mejor. Vamos a la siguiente, por favor, mi querido Miki. ¿A qué se denomina Sugar Daddy? Bueno, en la jerga de los jóvenes hoy en día, en este lenguaje que tienen a través de las redes sociales, a aquella persona mayor que puede complacer ciertos deseos en el sentido de compras, no sé, cosas que pueda regalar, obsequiar a tanto a varones como a mujeres. Mirá, creo que le da plata. El joven es aquel que le da plata a alguien. A ver, ¿cómo dirías tú lo que dijo Cris? Bueno, es la persona que paga a una menor y le da todo su gusto que esa menor tal vez va a llegar a tener de aquí a unos 15 años cuando trabaja y se solvente. No necesario que sea menor de edad, pero menor que él, ¿no? Entonces eso se llama Sugar Daddy. Puede ser un viejito de 60, 50 años y pues se la come y le da todo, ¿no? Lo que me dijeron que Gonzalo Mejía hace por ahí, a ver. Tu mami daddy. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Dos. ¿Cuánto cuesta el pasaje en el Pumacatari? A ver. 2 bolivianos con 50 centavos. Los niños menores de 6 años no pagan. No pagan. Discapacitados, 1.50. 1.50, sí. Muy bien, David. Nunca fuiste a su comentario, ¿no? Sí, he subido. Pero no pagas. Pero me lo ha pagado la mami. Punto para Cris. 3-2. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se llama el tecladista de PK2 y de qué país es? No digas eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Un abrazo para él. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Ninguno? Ninguno. Bueno, un abrazo para mi amigo Patito Lucas, el Walton. Walton Rivera. Pato Lucas, años. ¿Y de dónde es? De chileno. Claro, sí. Era tecladista de Femi Silvina. Hace años. Ah, claro. El Pato Lucas, el Ivancito. Ay, no, linda época, ¿no es cierto? Señor tecladista. Sí, por esa Dios. Edad. Ah. Ya, es de la tercera edad. No, pero claro. No, sí, sí, buena gente. Sí, es de mi edad y pues no. Compañero de cigarro, ¿no? ¿Cómo fuma, no? Bueno, un abrazo para el Pato, chino, de Chávez tampoco. Un saludo para el Pato Lucas. Vamos, sigue 3-2, ¿no? Sí, vamos a la siguiente, por favor. Este año, ¿en qué fecha cae la fiesta de los compadres? A ver, un calendario. ¿El 4 de febrero? Negativo, no, señor. Mañana es 4. Perdón, el 4 de marzo.
No, 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 no. El 20, 26. No. 26 de febrero. No. Primero es compadres y luego es comadres, pues. Ah, el 22. ¡No! ¡No! ¡Por regla ya! ¡Queda ahí! ¡Nada! Siguiente pregunta. Claro, el 17, por si acaso. 17 de febrero. 17 de febrero nos claro. encontramos entonces. El 17 de febrero es compadres. Muy bien. Programa especial. Ya, ya, claro, compadres, ¿eh? Perfecto. Jorge va a traer a las chicas. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Sigue 3, 2, 1. Venga, a hablar portugués. ¿Cuáles son los colores básicos o primarios? Muy bien, según el registro de colores es el rojo, blanco, el negro, el azul y el amarillo. ¿Tantos? Sí. ¿Cuáles son? Los colores básicos son el negro, el rojo, el amarillo. No, ya, ya, ya está adivinando, ¿no? Las pelaste con el negro, no es el negro. Claro, rojo, amarillo. Rojo, azul y amarillo. Claro, en todo caso, rojo, azul y amarillo. Rojo, sigue 3-2, señores, porque también ya muchos colores le has puesto. Puesto ya, ya le aumenté colores, demasiado. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, mi señor Miguel Valdés. Tiene orejas de gato y no es gato. Tiene una cola de gato y no es gato. Tiene ojos de gato y no es gato. Entonces, ¿qué es? Tiene orejas de gato y no es gato. Tiene una cola de gato y no es gato. Tiene ojos de gato y no es gato. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nada, George? ¿Nada, Chris? No. Nada. Espera, espera, espera. ¿Qué es? ¡Nada! ¿Sabe qué es? ¡Una gata! ¡Claro! No, se me la pasó Rolando Fernández esa pregunta. Se la pasó Rolando Fernández, una gata. Hay una más, ¿no? Hay una más. Hay una más, Miguel Valdés. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? 100 años. ¿Cuánto duró? 100 años. ¡No! No sé, ¿cuánto duró la guerra de los 100 años? No es 100 años. No es 100 años. ¿Cuánto duró? 116 duró la guerra de los 100 años. Google. La guerra de los 100 años, claro, era lógico decir 100 años, claro. ¿No? Pero 216 años la guerra de los 100 años. Muy bien. Muy bien, bueno, el ganador es... Se lo llevó. Ya que le recibieron. No, por cierto. Sí. Tenemos tiempo para las preguntas de la gente a través de la red. Tenemos tiempo, perfecto. Estas preguntas que lanza la gente a través de nuestras redes porque les avisamos quiénes van a estar en el programa, pero son preguntas más de mujeres, un 80% de mujeres y 20% de varones, o sea que son preguntas más, perfecto. Más íntimas y más sensuales. O sea, pero adelante. Música muy sexy, por favor. Por favor, ahora sí ya llegamos. A ver, las preguntas comienzan así. Por favor. Si fueras a una isla desierta, Jorge, ¿qué objeto te llevarías? ¿Qué te llevarías a una isla desierta? ¿Qué objeto me llevaría? ¿Un teléfono? ¿Qué te llevarías? Y el cargador. ¿Qué? Pues... O sea, un objeto. Un objeto, que va aquí tu osito de peluche. ¿Qué llevarías? Bueno, llevaría mi guitarra. ¡Ahí está! ¡Zafase, Nicky! ¿Qué llevarías? ¿A la Jenny? Mi bajo, no. No, no, ¿qué? Objeto, dice. Iba a decir también. Iba a decir también. Pero dije, no, no son un objeto. ¿Qué llevarías? Sí, mi instrumento también. Sí, claro. ¿El instrumento? Claro. ¿Qué instrumento? ¿El musical? El bajo, claro. Ah, ya. ¿Qué llevaría? En caso de supervivencia, un cuchillo, porque con un cuchillo puedes hacer muchas cosas y podrías alimentarte y todo lo demás, ¿verdad? Y ahora, en caso más de un sentido filosófico, creo que mis esperanzas, mis sueños para volver a poder recuperar mi vida. ¡Mira qué respuesta! Vamos a la siguiente pregunta, por favor. A ver, pregunta la gente. ¿Qué olores te excitan más, Cristian? ¡Epa! ¿Qué? O por lo menos uno, ¿no? Evidentemente, un buen perfume de mujer. ¿Alguna marca en especial? No, ninguna, pero algo que sea impactante junto a su piel, a su cuerpo. No me preguntes eso, Nico. ¿Sí? Por favor, te ruego. No, ¿te abstienes? Sí, por favor. ¿Quieres vomitar? No. No. ¿Qué olor te excita más? Te puedo decir que... El jaboncito de me encanta la
¿Cómo la piensas? La crema que se pone la mujer, cualquiera sea, que tenga un olor más que todo así como a frutilla o a coco. Cuando la mujer te, cuando la mujer viene y te habla cerca, o te agarra a veces la mano. Ah, esa cremita, ¿no? Esa cremita, ese olor, o cuando ella se apega, que huele a bebé. A cola de bebé. Me encanta, si por mí fuera, yo me acuerdo, las mujeres que, bueno, que han vivido conmigo, pues siempre, inclusive sin tener bebé. Hijo, le he comprado su Johnson de bebé y se lo, mi amor, quiero que se bañe con este shampoo, no le va a hacer nada, es neutro para usted, le hace todo el cuerpo, ¿me entendés? Porque me excita. ¡Mira vos! Sí. Bueno. Que huela a bebé. Claro, que huela a bebé. Pero no a caca de bebé, ¿no? Sino a bebé, entonces, bueno. Atención, Noria, ¿eh? Atención. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Vamos a la siguiente. La gente pregunta, ¿tienes algún vicio oculto, George? Vicio, bueno... No sé si... Que no sepa nadie, que de pronto vos en la intimidad nomás... ¿Qué George? Te puedo decir? A mí, pues... yo creo que todo el mundo se da cuenta que me encantan las mujeres. Que es un vicio. Para mí es un vicio. Porque... Listo. Ay, déjalo, ay, déjalo. Mire. ¿En serio tienes que preguntarle cosas? Sí. Gracias a Dios, hoy está trabajando mi esposa, no está viendo, pero... sé que me van a catalogar mal, pero sí, me gusta ver bastante las películas para adultos. ¡Ah, perfecto! ¿Alguna página especial? X Video, tengo suscripción. Bueno, Chris. No, ahí por otro lado. Más que vicio, lo que me encanta es cocinar y compartir en familia. Ese es mi vicio. El cocinar. Pero oculto algo que nadie sepa. Ya no podría decirlo, porque ya todos lo van a saber. Mira que recatadito el Chris. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. La gente pregunta, ¿qué color de ropa interior prefieres usar? ¿Algún color lo tienes especial? Que además de compras dices, este quiero. Negro. El negro de gusto. El negro. Vicky, yo voy y compro por docena, papi. Ni me fijo si tiene claro, todos los colores. El año nuevo te compras ya para todo el año. El año nuevo me regala la señora, ¿no? Pero después, la ropa interior para mí creo que es lo de menos. Lo de afuera sí tiene que ser, ¿no? Pero la ropa interior es. ¿Qué importa? No. ¿Boxer? No. Sí, boxer. Boxer. ¿Por qué? Está viendo la internet, a ver. No, a mí me encanta el color azul. ¿Qué azul? ¿Azul pastel? Azul, ¿no? Azul. Sí, no, azul así como mi jean, sí. Celestito, azul. ¿Ahorita estás con uno de esos o no? ¿Ah? ¿Ahora estás con uno de esos? Bueno, estoy con uno para hacer deporte, porque aquí me voy al gimnasio. Yeah. Estoy con una licra. Con un boxer así licra, ¿ya? Y creo que es azul, hermano. Epa, las cámaras, atento. Pero le gusta el azul, ¿eh? Le gusta el azul. Sí, es azul. Azul, sí, azul. Azul. Mire, azul, ahí está. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Muy bien, la gente. ¿Qué es lo más embarazoso que tu pareja te ha pillado haciendo? ¿Qué es? Que diga, ¡ajá! ¡Desgraciado! Sí. Mirá, ya, ¿querés que te sea sincero? Sí, sincero. Estamos cerca de medianoche, no importa, dilo. Sí, mirando a otra mujer. Mirando, o sea, sí. Resistiéndola con la mirada. No, mirándola así, analizándola. No, no, tampoco soy depravado. Porque uno ya conoce el cuerpo de la mujer, o sea, pero sí mirando, apreciando la belleza. Apreciando la belleza de otra mujer, porque hay mujeres que son muy lindas. ¿Qué reacción tuvo ella? Me dio vergüenza, la verdad. Porque mi anterior pareja pues, era muy linda también. Entonces me dio vergüenza y dije, ay Dios mío, que soy huevón, ¿cómo no voy a poner gafas? ¡Qué sinvergüenza! Y se cataloga Ángel. Por Dios. Yo la conozco a su ex mujer, le hago un saludo lindísima, te digo. Una bis total. A ver, Mickey. Mira, pienso y pienso y. Es que son tantas cosas. Ya, no sé. Al baño, yo creo que en el baño, ¿no? Entra y me dice, ¡oh, no! ¡Ay, ya, por el olor! Ya, perfecto, bueno. Chris. Que haya visto charlas con grupos de amigos en los cuales compartimos y nos enviamos fotos y algunos videos que se entiende que entre mayores nos mandábamos, entre hombres, y me pilló pues ahí
Así que más vergonzoso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Está buena la gente? ¿Con o sin gorrita? Para gente que, bueno, para los que hay niños, por si acaso, estamos hablando de preservativo. Claro, estamos hablando de la gorrita, por si acaso, ¿no? ¿Con o sin gorrita? Con. Con gorrita. Así es. Miki. Bueno, porque solo tengo intimidad con mi esposa, digamos, entonces, ¿sí? Entonces no hay problema. O con o sin, entonces. Sí, sí, sí. Nunca el pelo, hermano. Cuando estás conociendo a la persona, inclusive siendo pareja durante un mes, siempre con gorrita. Yo, la primera vez que ya me iba a juntar con una persona, digamos, y me casé, teníamos relaciones con protección y nos fuimos a hacer análisis de SIDA, nos fuimos a hacer análisis de todo, todo, hermano, todo. Y esto era en Estados Unidos, cuando yo vivía allá todavía. Entonces, tú sabes que allá es, claro, pues cualquier cosa, el que menos, la que menos pensás. Y se aplica acá igual, ¿no? Aquí hay tantas vainas que, y les aconsejo a todos mis amigos, siempre usen condón, mi hermano. Siempre usen. Y las mujeres, háganle que se ponga el condón. Si se gorrita, salen borras. Gorrita, di gorrita. Mira, gorrita. Eso, camisinha. Camisinha. Eso, bueno. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Está bueno esto. ¿Mostrarías la última foto de tu galería en tu celular o no? ¿Mostrarías? Claro. La última, la última. La última foto. La última fotito, a ver. Aquí está. Galería. ¿Cómo haríamos? A ver, aquí, ahí. A ver, ahí. Así. Ahí. Ya, galería. Ahí se está. Ah, la última es de Carlos. Ah, qué coquetería, papito. Mira qué lindo. Qué lindo. ¿Y a quién vas a mandar? Ah, no, la puse en mis redes. Ah, perfecto. Vicky, no será la del baño, ¿no? ¿Qué más puedo tener? Cris, ahí está tu fotito, por favor. Claro que a sí. A ver, pero la última, pues, la última. A ver, lo que le mandé a mi esposa, me dijo, ¿dónde estás? Y yo, ah, mira, usamos para Jenicita, ahí está, ¿dónde estás? Esta es la última. Esta es la última. Dije la última y la última. Es esa, Cris. Ahí está. Otra, ahí está. Con gratos amigos como Gonzalo. Ahí está la última fotito del celular. Muy bien. Tomás con los. Bueno, felicidades. Ahí está, mostraron la última foto del celular. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Pregunta a la gente. ¿Te acuerdas de tu primer beso, Cris? Sí, claro que sí. Beso en la mejilla. Una compañerita del Colegio San Calixto que me gustaba bastante. Y como que esas épocas, ¿no? Los nervios a la boquita o a la mejilla. Y bueno, vas siempre por la mejilla en esos años. ¿En qué curso estabas? Quinto de primaria. Pero ha sido piquito nada más, ¿no? Piquito. 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 Piquito chiquito ahí y listo. Bueno, ¿te acuerdas de ella? ¿Qué sí, me acuerdo de ella. Se llama Carola. Carola. Sí, no sé dónde estará. ¿Qué habrá sido de su vida? Contacto. Totalmente. Carolita. La verdad. Bueno, Cris, digo, perdón, ¿te acuerdas de Vicky? Sí, también. En el mismo colegio. Con compañero. Con Carola. ¿No? Con Carola. Con Gar. Ahora no quiero saber nada de ella. Te engañó, Carola. Sí, igual en el colegio, me acuerdo, fue supuestamente mi primera novia. No estábamos en cuarto, igual, cuarto, quinto básico. Y tuvimos una fiesta de Halloween en la casa de una compañera. Y como ya supuestamente era mi novia, ¿no? Pero esos clásicos noviazgos de niños, ¿no? Él allá y la otra allá, ¿no? Así, hasta que todos nos molestan y nos dicen, ya, júntense entonces. Y ahí sí nos dimos nuestro primer besito. Besito, sí. Listo. Y... ¡Prepárense! Yo tuve una experiencia bien traumática, te digo, porque... No sé si a alguien le ha pasado que está en casa. Y van a tener mucho cuidado, ¿eh? Yo tuve una experiencia bien traumática, hermano. Fue con mi niñera. Yo tendría unos 5 o 6 años, me acuerdo. Que mi niñera no tenía más de 16 años. O 17, a rajar. Y ya era, pues, mujercita ella. Y no fue una vez, sino que siempre ella me podía, me besaba la boca y me prendía, literalmente. Y yo no sé por qué nunca le dije a mis padres. Tal vez me gustaba,
tal vez me gustaba, ya, vos sabés que los niños, un poquito de antes, de ahora, o de antes igual, una mentalidad ya diferente, y me encantaba, y así fue, yo, y fue mi niñera hasta mis 20 años, bueno, ya no quiero más nada saber de eso, hasta mis 20 años, mentira, no fue hasta mis 20 años. ¿Qué se llamaba la niñera? ¿Ah? Alicia. Alicia, ya en las pérdidas de contacto también, pues, ¿no? Obvio. No, ella ahorita vive en el Beni, en Trinidad. No la he vuelto a ver, la última vez que la vi fue hace 10 años. Estaba con sus hijitos, con su esposo y todo, pero... ¿Sin dientes? ¿Ya te hicieron el beso? Ah, no. Tenemos dos preguntas más, me parece, ¿no? La acabaremos estas dos, por favor, Miki. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Rubias o morenas? Me encantan las... Mira, yo no discrimino, hermano. A mí me encanta... O sea, yo tengo una afición por la mujer blanca, me vuelve loco. La blanca, la morena, la rubia, pero la morena es fuego, hermano. Es fuego, o sea, una cosa, o sea, te atrae, la morena te atrae, a mí me atrae la morena, es como un imán, pero a mí me encanta verla, la rubia. Me encanta verla, besarla, pero la morena para mí es fuego, hermano. Mi ex, bueno, muchas de las mujeres que he tenido han sido morenas, unas, dos, tres blancas, ¿no? Podría decir que me encantan las dos. Así lo resumo. Morena, no. Pero obviamente pues. Trigueña. No. Lo que pasa es que como estamos en un país donde estamos más morenos. Mestizos, lo diría así, ¿no? Entonces, ¿sí? Ese es mi color, ¿no? Ni rubia ni morena, ¿no? Ese es el medio. Café con leche. Bueno. Cris. Un gusto que no sé cómo ustedes me pueden ayudar a clasificar. Que no sea fetiche. Rubia, fetiche. Ni morena, o sea, me gusta la piel blanca y de cabello negro, o sea, no sé cuál de los estilos entra. Blanca. Café con leche, Cebra. Cebra. Bueno, sí, vamos a la siguiente, hay una más, me parece, ¿no es cierto? Hay una más, pregunta a la gente a la semana. ¿Eres curioso cuando vas al baño público de hombres? Es decir, cuando vas al baño de hombres en una fiesta, ponte y que estás... chequeando a ver qué tal el de lado, digamos. Estás haciendo piso. ¿No? ¿Alguna vez eres curioso o no? Qué incómoda situación. Creo ¿quién que todos hace eso? Ha pasado eso. ¿Al baño? No, pero alguna vez que estás ahí, ¿no es cierto? Y curioseas, pues, al vecino, ¿no? No hay, creo, ¿no? Esa intimidad para los varones, todos en fila y tienen que por estar por eso, ahí y en más baño. En una fiesta, ponte. Claro. ¿No? Y no va a estar mirando. Claro, porque arriba, ¿no? Porque inclusive ya cuando estás mareado, te olvidas ya hasta de la técnica, ¿no? De tapar. Ah, sí, ¿no? Claro. No, minutos, ¿no es cierto? No. A ver quién gana. Porque, claro. Salpica la pared. ¿Qué te pasa? Sí. No, pero ay. No, curioso no, pero sí incómoda es esa situación. Yo creo que... Bueno, los hombres ya estamos acostumbrados a eso, obviamente. ¿No? Sí, la verdad. Pero no eres curioso. No, para nada. No. Miki, a mí me incomoda que me vean. No, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Voy a orinar. Y listo. ¿No? Listo. Eso pero, incómoda, que te vean. Claro, pero estás ahí, ¿no? Cuando te fijas y el otro ya está. A la mierda. ¿Cómo? ¿Cómo? Es incómoda. No, la verdad. No eres curioso, no eres curioso. No, la verdad que no. No, yo tranquilo, relajado cuando voy y todo, pero me ha dado curiosidad cuando, digamos, estamos en un antro, haciendo una fiesta y escucho, digamos, ya el box, la caja donde vos vas y haces el 2, que pues están pasando cosas, ¿no? Y ahí me ha dado curiosidad. Ahí me he ido a la otra caja y me he subido en la taza y he espiado, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? De esa curiosidad te hablo, pero de estar mirando. Bueno, vamos a la pausa. Qué bien que la estamos pasando el día de hoy. Ya cerquita a la medianoche. Luego ya estamos ya en la recta final de Ángeles o Demonios. Acá por Manique TV. Pausa y volvemos. Bueno, salud. Estamos cerca a la medianoche. Salud, por favor.
en casita compartiendo este fin de semana en este mes de febrero, hoy junto a Jorge Rivera, junto a Miguelito González y por supuesto junto a Cris. ¿Primera vez, no, Cris? Primera vez. Y no va a ser la última vez, te digo, ¿eh? No va a ser la última vez. Bueno, estamos en el último bloque de programa. ¿A quién le obsequiarías tus delicias, mi querido Cris? A todos los del canal y a los que están viendo tras la pantalla al frente de sus televisores en la casa, les haría llegar a todos, obviamente, nuestros productos, pero esto se queda definitivamente en la familia de Palenque TV. ¡Ah, gracias, mi querido Cris! Por favor, compártanlo, chicos, ahí para Rolito, pero para claro, que te controles entrar, por favor. ¡Delicio! ¿Te gustó, gorrito? ¿No se ve? No, no me gustó nada, la verdad. No me gustó. ¿Cómo no me va a gustar? Estaba delicioso. ¡Qué bien! No, 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 mío. Lo ha limpiado el plato, mira. Lo ha limpiado el plato. ¿Te gustó, Miguel? ¡Qué bien! No, realmente, fenomenal. No subí, por favor. Una vez me da el teléfono, por favor, Cris. 706-57-367. Repito, 706-57-367. Nos encuentran al inicio de la avenida 6 de agosto, saliendo por el túnel hacia la 6 de agosto. Ahí estamos todas las tardes vendiendo nuestros productos. Le cuento cuando estaba haciendo el anuario para lo mejor de 2021, yo buscaba y buscaba entre los programas del año la parte que había cantado Jorge Rivera y no lo encontré, y era el único programa que había tenido falla justamente como para poder hacer ¿no es cierto? Un resumen, así que bueno, voy a aprovechar que está acá mi querido Jorge Rivera para que nos vuelva a deleitar con su voz, por favor. Qué bien. Con este tema que me encanta y que, bueno, un par de veces. No, no hay autotune aquí, hermano. Porque, por favor, ¿cómo puede ser? No, 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 no. Yo la traigo en la compu. Yo la traigo en la compu. Así que, bueno, por favor, y también en casa de ETC, en este día sábado, acá está Jorge Rivera y este tema que me encanta. Lo escuché. ¡Vamos, por favor! ¡Adelante! Desde su posición, de afuera es diferente. Vieran que feo se siente el andar sufriendo por un mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, robar es casi necesario. Así estoy yo. Y como alguna vez, vamos, acá está Jorge Rivera, el tema aquí abajo, en Ángeles o Demonios, disfrútelo por favor, por Palenquete. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rugar es casi necesario, así estoy yo, y cómo no. Que iba a presentarlo, decía, para mí una de las mejores voces de Bolivia. Lo veía Cristian y bueno, te quedas impresionado, Cris, ¿no es cierto? Sí, es la nueva imagen de Canelas, hermano. Tratamos día de media. Tengo bozarrón, ¿no, Cristian? Bien, muy gracias. Bien. Gracias. Felicidades, Jorge. ¿Qué opina Miguelito, gracias, que bueno, es del mundo artístico, es de PK2? Claro. ¿Qué le pareció? Primero que lo escucha cantar a Jorge. No, ya lo he escuchado, sí, ¿no? Es un bozarrón. ¿Qué puedo opinar, mi pucha? Es increíble, es realmente
una voz de exportación, lo voy a decir. No, la verdad que sí. Aparte, donde sigue el canchero, aquí abajo se pone el micrófono, ¿no? ¡Aquí sí. abajo! Y de acá te realmente felicidades. Gracias, hermano, muchas corazón gracias. No te falta pega cada fin de semana, te digo, Jorguito, ¿eh? Ahora, te pueden ubicar con grupo, ¿no es cierto? Porque tienes tu grupo atrás, ¿no es sí. cierto? O bien también con pista, o con pichifón, que te gusta. Que los de aquí. A mí no me gusta el pichifón, por si acaso. No, y lo bueno es que hace de todo. Claro. Si le piden morenadas, hace hasta cueca canta, te digo. Claro. Uno dirá, no, puro valses, boleros, o pura música camba, o cumbia, pero haces de todo, Jorge, ¿no es cierto? Sí, pues estamos acá en La Paz, entonces tenemos que adecuarnos y todo eso. La parte que me gusta mucho, ¿no? La música nacional, se podría decir, ¿no? Cueca, morenadas. Me encanta, el peor cuando estamos chupados. No, no. Ojo cerrado. No. Realmente un artista, pero de primer nivel. Gracias, Jorguito, realmente no, gracias por vos, acompañarnos hermano. Siempre. Queríamos tener ya más seguidito, pero los tiempos a veces no se dan por tu carrera. Pero bueno, gracias una vez más y felicidades a seguir adelante. ¿Eh? No, ¿dónde vas a estar, por favor, este fin de semana? ¿Ya vas a salir con el grupo a promocionar los medios de bueno, comunicación? Bueno, hay una canción que quería promocionar. Bueno, no, no va a salir dentro de unos días, ya va a estar en Spotify, se llama Supérame, ya es una reedición hecha cumbia. Quisiera cantarle un pedacito. Sí, cómo no, con todo un gusto. Pedacito. Supérame. De la primera parte que es muy interesante. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver. Si de todos lados ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Esa la estamos sacando en Google. ¡Qué lindo! Criminal. A partir del 5 de febrero, si no me equivoco, lo más antes posible, ya basta, la pueden buscar como Jorge Rivera y Supérame. También está en Facebook, ahorita en mi página, Jorge Rivera y su orquesta. Entonces nos pueden contactar por ese medio o por el número de teléfono, el 782-98507. Ahí le podemos mandar el material que ustedes quieran, pero también está en YouTube como Jorge Rivera. Ojo, Rivera con B labial, por favor, Rivera. Ya así, entonces de esa manera le va a saltar y pueden ver toda nuestra música, todo nuestro material para todos los amigos también que quieran, ¿no? Rivera, claro, con B labial, no es como Maricruz Rivera, que es con B chica. Claro, Rivera. B labial, entonces. Claro, Rivera. Felicidades, Jorguito, la verdad. Así que adelante, más tarde te vas a donde el Jaime Villanueva, ¿no es cierto? Bueno, más gracias, te vas allá justamente con los fanas de corazón. Gracias, Cris, la verdad, un honor haberte tenido acá en el programa. Espero que te hayas divertido. Bastante. Hayas disfrutado también la voz de Jorgito, la compañía de Miguel. Y bueno, pues vamos a estar programándote otra vez justamente para Agreso Demonios. ¿Eh? Gonzalo, muchas gracias. Gracias por permitirme más bien entrar acá a la señal de Palenque TV, a esta hermosa compañía, a Miki, a Jorge. Muchas gracias también por haber compartido estos minutos. Y sobre todo a ti, por estar presente y además por formar parte ya de la televisión boliviana. Eres un ícono también de la televisión boliviana. Felicidades y a todos en casa un saludo bastante. ¿Eh? Gracias, Cris. Y Miguelito, mi compañero. ¡Pollo! ¡Ah, el pollo! ¡El pollo! Ah, saliendo te voy a dar el pollito, tranquilo. ¿Hasta ahora dónde? Al frente, al frente. Al frente. Se te va a dar, no es que no. Se te va a dar. No es que no, se te va a dar. A tus caseras en las 12, dale, a mí no. ¡Mi pollo! ¡Mi pollo! Gracias, Vicky. Un abrazo como siempre. Y bueno, vamos a estar ya este febrero también programando. Muy bien, gracias, ¿sí? Gracias. Me siento en casa, como lo dije, yo también he sido parte de esta hermosa red televisiva como es Palenque. Y pues volver acá pues es siempre un honor, es un orgullo. Y pues, ¿qué más? En este programa que también va a ser mi programa. Es mi programa también. Somos unos ángeles o demonios. Exactamente, lo sabrán, ¿no es cierto? El próximo capítulo. Gracias, Jorguito. Che, pero vamos cantando. ¡Tú me vas a dejar! Esa canción que claro. Escuchamos muy bien. Tenemos la pista, Miki, y nos vamos a ir un poquito bailando acá con el Jorge Rivera. Un placer. El próximo sábado ya estamos, como siempre, ya en el tren de todo lo que es Ángeles y Demonios, gestión 2022. Y nos vamos disfrutando esta canción. ¿Bailaremos? ¿Me viene a bailar? Nosotros somos de tomar, no de bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Hasta el próximo sábado! ¡Timorazo para cantar al estilo Sabor Sabor!
Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no besa igual. Ha ha ha.